La reina israelí liberada, Rimmon Kirsch, se volvió viral por dar a sus raptores de Hamas una mirada retadora icónica. Trató de darle a sus captores un ultimátum cuando vinieron a liberarla, diciéndole que también tenían que dejar ir a su marido o que se quedaría en Gaza. Cuando le dijeron que la iban a liberar, no quería ir. Ella les dijo, o nos vamos juntos o me quedo aquí, y nadie es liberado, dijo un miembro de la familia de Kirsch a Israel Hayomon el pasado miércoles 26 de noviembre, un día después de que la joven de 36 años fuera liberada durante el quinto día de acuerdos de alto al fuego entre Israel y Hamas. Kirsch lleva retenida en la franja de Gaza 53 días junto a su marido, Yayev Bushtab, explicó su familiar. Ella estuvo con Yayev durante todo el cautiverio, fue más fácil para ellos, dijeron. Sus captores en Hamas, sin embargo, se negaron a permitir que la pareja caminara libre uno al lado del otro. La israelí Rimmon Kirsch fue grabada dándole a uno de sus captores de Hamas una mirada final penetrante y retadora durante su liberación el martes 26 de noviembre, lo que llevó a usuarios en redes a aplaudir su acción. Finalmente, Kirsch fue liberada junto a 11 rehenes más, entre ellos a Merab Tav, la mujer a quien se ve salir junto a ella y abraza antes de lanzar la mirada desafiante al militar de Hamas y que ahora se ha vuelto viral. Con ella llega a 86 el número de rehenes liberados, más de un tercio de los alrededor de 240 secuestrados en Gaza por la milicia de Movimiento Islamista en su ataque del 7 de octubre. 60 mujeres y niños fueron liberados desde el viernes pasado, a cambio de 180 presos palestinos, en el marco de un acuerdo de tregua entre Israel y Hamas. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.